las drogas son tan antiguas como el hombre mismo en la tierra. Aquí vamos a ver las principales culturas, los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, los chinos. Ellos ya consumían algunas sustancias psicotrópicas o alucinógenas. Tal es el caso del continente americano y sobre todo en la parte de Sudamérica, las culturas incaicas, lo que es ahora Perú, Bolivia y Colombia, comercializaban o utilizaban como moneda de trueque la coca, cuando aquí en Sudamérica o aquí en Mesoamérica se utilizaba el cacao como moneda de intercambio. Las culturas incaicas utilizaban la hoja de coca. Son los chinos los que introducen la semilla de la amapola al territorio nacional. Este asentamiento se da principalmente en el estado de Sinaloa. En los años 60 se da un movimiento en Estados Unidos que hace que crezca el consumo de las drogas. Entonces el Estado mexicano implementa la Fuerza de Tarea Cóndor y actúa en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, lo que hoy se conoce como el Triángulo Dorado. Posteriormente de la Fuerza de Tarea la Fuerza de Tarea Cóndor pasó a ser la Fuerza de Tarea Marte y posteriormente la Fuerza de Tarea Azteca. Cuando se dio el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían dos principales proveedores de opiáceos, que era Turquía y Marruecos. Pero Hitler bloquea el paso de esas embarcaciones, entonces México se da la tarea de volverse proveedor de los Estados Unidos. Esas plantaciones se dieron en lo que hoy es el Triángulo Dorado, la confrontación de estos estados. Es ahí donde empieza el origen de la siembra, ¿no? Aquí en esta vitrina vamos a apreciar las principales drogas que han sido aseguradas en el territorio nacional. Y la finalidad de hacerla negra es que pase por los puestos de revisión como toner para impresora o para fax. Aquí tenemos algunas muestras de la efedrina, semilla de amapola, la goma de opio, morfina, el crack, etc. Una hectárea de amapola obtienen 8 kilogramos de goma de opio con semilla normal, y hay otro tipo de semilla que es la semilla mejorada. De ahí pueden sacar hasta 16 kilos. La marihuana en estos pequeños contenedores pueden ser vasos de PVC o de unicel. Y posteriormente, cuando la planta llega a cierta madurez o alcanza de unos 5, 15 a 10 centímetros, ya posteriormente la llevan a la sierra y la trasplantan. Aquí de esta planta, de una hectárea se obtienen 1000 kilos, y con semilla modificada de una hectárea, de la misma hectárea, se pueden obtener hasta 1800 kilos o más. Si este perro en 14 eventos detectó, ya la suma total, 3631 kilogramos de marihuana y 102 kilogramos de pastillas psicotrópicas. Por lo cual el alto mando ordenó que cuando el perro muriera, fuera disecado y puesto aquí en el Museo de Nervantes para su exhibición. ¿Tiene un nombre? Sí, se llama Suyaki, una dama que procedía de Colombia, y su aeronave o el vuelo donde ella venía hicieron escala técnica en el aeropuerto Benito Juárez, y reportó que se sentía mal, puesto que una de estas contenedores se había fisurado. Tenía 4 kilos de heroína, dos en cada glúteo. Lamentablemente, pues perdió la vida por una sobredosis de cuadros, ¿no? Un cuadro religioso, pues pocas personas se atreverían a revisarlo, ¿no? O abrirlo, o a presumir que en un cuadro de la Virgen llevan algún cargamento de droga. El narcotráfico ha dejado de ser algo de simplemente crimen organizado y ha dado lugar a otra formación de la subcultura. Tenemos los narcocorridos, la literatura, películas, telenovelas. Sí, aquí tenemos la imagen, o tratamos de representar la imagen del clásico narcotraficante, ¿no? Una persona muy ostentosa en su forma de vestir.